¿Quieres saber qué hacer en caso de que la región de emparejamiento te diga la región habitual en la que jugás, ¿no? Evidentemente, como en mi caso es Brasil, yo soy de Argentina. Esto te dice 200 ms, te dice 300, te tira como si estuvieras más cerca de NA este, que literalmente me debe quedar a, no sé, 7000 kilómetros o muchísimo más. Que me queda más cerca o me va a mejor conexión que el servidor de Brasil, que me debe quedar a 2000 kilómetros o menos. Así que nada, vamos a ver cómo podemos solucionar esto. Esto, lo primero que vamos a hacer es ponerlo en automático. El Fortnite, ponlo en automático. Lo ponemos en automático y cerramos Fortnite. Cerramos Fortnite y nos vamos a abrir Fortnite. Sé que suena redundante, suena estúpido incluso esta forma de solucionarlo, que es reiniciar el juego, pero realmente es la única forma que encontré que funcione. Hay un montón de gente que te dice mandar la partida igual, lo cual comprobé que funciona a medias, porque a ver, no estás a 200 ms de Brasil, o sea, mandás la partida y ponele que tenés 100 de ping, no tenés 200. Pero tenés más ping de lo habitual, porque yo habitualmente juego con 50. Entonces, solamente el 2% de la gente que ve los videos se suscribe. No te cuesta nada y así no te perdés ninguno de los videos como este. Que si llegaste hasta acá, seguro que te está gustando. Y podrías formar parte de esta comunidad con el botón rojito. Esta forma de reiniciar el Fortnite es la única que encontré que realmente logra que tu próxima partida esté al ping habitual y no distorsionada. Entonces, nada, vamos a esperar a que termine de cargar. Vamos a ver si se solucionó o no. En caso de que no se haya solucionado, seguiríamos reiniciándolo. La verdad es que es así. Es así. Una vez la tuve que reiniciar 3 veces. La verdad, este video me tardé en hacerlo porque ya hace bastante que yo sabía que esto sucedía y me venía pasando y yo lo solucionaba de esta manera. Y como pueden ver, ahora reinicié el Fortnite y ahora me dice automático Brasil 52 ms. Es así de sencillo. Siempre acuérdense, en cualquier caso, en caso de que haya funcionado y en caso de que no, bueno, en caso de que no haya funcionado, mejor dicho, ponen de vuelta a Brasil, lo seleccionan otra vez y después ponen automático de vuelta y vuelven a cerrar el juego. No, nunca cierran el juego así como ya estaba. Entonces nada, con eso me despido. Espero que a ustedes también se les haya solucionado como fue a mí en el primer intento. Y si no, bueno, lo antes posible. Así que nada, con esto me despido. Ahora sí, suscríbanse, denle like, activen la campanita. Hasta la próxima. Chao.